Esta mañana se llevó a cabo una diligencia judicial como parte de las investigaciones emprendidas en contra de la concejala de Quito, Karen S., por presunto delito de asociación ilícita. Se la acusa de supuestamente haber recibido dinero a cambio de tramitar los permisos de funcionamiento para centros de tolerancia de la capital. 11 personas han sido procesadas hasta el momento en este caso. Entre los vinculados está un familiar de la concejala, quien habría realizado depósitos que no se han podido justificar. La fiscal Tania Moreno estuvo a cargo de la diligencia.